cambiado la posición a la defensiva y bueno, pues hay que demostrar el por qué está Francisco Javier Esparragosa, pues ahí atrás del fondo, ¿verdad? Sí, sí, pues uno como jugador, pues estar dando el 100 día por día, cuando está jugando uno, pues estar bien, primero en salud y pues... Somos 4 catchers y pues todos estamos a un nivel. ¿Es porque tienes es Flores? Es Paulino, Flores y Martínez. Exactamente. Y un servidor. Pues, antes estaba un poco menos disputado cuando estuviste con Broncos de Tamaulipas, Broncos de Reynosa, porque tú prácticamente fuiste el receptor titular. Y luego, ¿quién estaba? También Adán Muñoz, ¿quién fue? Al principio estaba Adán Muñoz. Exactamente. Adán Muñoz, ya luego salió él, ya pues estamos ahí los chavos y yo, y pues ahora... Gracias a Dios me cambiaron para acá. Pues aquí estoy muy a gusto. ¿Cómo te has sentido aquí en esta plaza con el equipo de Vaqueros Laguna? Muy bien, gracias a Dios. Aquí la gente pues es afición exigente y eso es bueno porque pues uno también tiene que demostrar más de lo que es. Estamos haciendo demostrar 120 para tener contenta la afición y pues que siga viniendo. Porque apenas así viene la afición que vea un buen béisbol. ¿Cómo ves estos partidos que se han tenido ante equipos sureños, Guerreros de Oaxaca, que están en esta plaza? Bueno, pues todos los equipos aquí en Liga Mexicana pues son equipos fuertes, no hay que confiarnos, pues darle juego por juego. Son buenos juegos, se han perdido buenos juegos y así se ve igual, se gana. Exactamente. Y bueno, en la costa del Pacífico, ¿tienes alguna intervención con algún equipo de la Liga Mexicana del Pacífico? Hace 2 años estuve con Tomateros, pero yo pertenezco a la liga, pero pues los años pasados estuve con Tomateros, el equipo del desaparecido licenciado Juan Manuel Ley López, un gran promotor y impulsor del béisbol de la Liga de la Costa del Pacífico. Sí, una tremenda persona, sí. Y don Álvaro Ley, su hermano también, ¿verdad? Sí, pues yo cuando recién firmé con Zaraperos, que estaban ellos de dueños, pues ahora que estoy con Culiacán, y pues ahora a ver lo que salga, lo que Dios quiera, que sea trabajo nomás y demostrar. Que haya mucha suerte para Francisco Javier Esparragosa, muchos años con el equipo de Tamaulipas y ahora con el equipo de Vaqueros Laguna, tu primer año con este equipo de Vaqueros Laguna, afortunadamente. Así es, gracias a Dios, estamos dando la oportunidad y pues aprovecharla nomás. Pues Charlie, aquí vamos a estar dándole al 100 y por ganas no va a quedar. Bien, nos encontramos con el jardinero, el outfield del equipo de los Guerreros de Oaxaca, Alejandro Ortiz. Alejandro, bueno, pues ¿cómo le ha ido al equipo de los Guerreros de Oaxaca pues en esta temporada que está por terminar? Muy bien, empezamos un poco bajos, pero gracias a Dios se nos han dado las cosas y ahorita poco a poco se ha ido levantando el equipo. Exactamente, y bueno, pues estamos hablando de que tú ocupas jardín izquierdo, derecho, central, ¿cuál es la posición? Más he jugado más el derecho, ayer me tocó jugar el central, pero mi posición que he estado jugando más es el derecho. Exactamente, ¿eres zurdo, eres derecho a la hora de batear? No, eso sí, sí, bate los dos. De los dos lados eso es importante, sobre todo cuando hay un lanzador que es derecho, bueno, pues le puedes tú batear a la zurda y poderlo neutralizar al adversario. ¿Quién es el manager del equipo de los Guerreros de Oaxaca para esta edición 2016? Pues el señor Houston Jiménez, es nuestro manager, él es el que está al mando del equipo. Alfonso el Houston Jiménez, parador en corto de los desaparecidos Ángeles de Puebla, y bueno, pues con una vasta experiencia en la Liga Mexicana, en el Pacífico y en el verano. Háblanos un poquito del equipo, ¿cuáles han sido el equipo que se han enfrentado más difícil? Los Diablos Rojos, los Pericos, Olmecas de Tabasco, los Leones de Yucatán, ¿de quiénes pensamos que pueden ser los rivales más duros de Guerreros de Oaxaca en este momento? Hasta ahorita el equipo que nos hemos enfrentado más fuerte es el equipo de los Pericos de Puebla, que no pudimos ganarle en un juego, pero estuvimos ahí, el tú por tú. Desgraciadamente no pudimos ganar los juegos, pero es un equipo bastante bueno, competitivo y muy completo. Alejandro, platícanos algunos de los jugadores estelares en cuanto al orden al bat de ustedes. Tú ocupas el jardín derecho por lo regular, ¿quién está en el central y quién en la izquierda? En central pues lo ocupa ya sea dos jugadores, es Alex González y Alan Sánchez, y el left fielder lo ocupa Giancarlo Angulo. Exactamente, ¿has tenido suerte para jugar en la Liga de la Costa del Pacífico? ¿No te han hablado alguno de los equipos de la Costa del Pacífico? Sí, este año que pasó jugué con los Charros de Jalisco.
con los Charros de Jalisco, un gran equipo, y bueno, manejado por Juan Navarrete, que estuvo una garantía como timonel definitivamente, ¿verdad? Sí. Exacto, sí. Un saludo que mandes a la gente de los Guerreros de Oaxaca, allá en el estadio Eduardo Vasconcelos, es donde juegan ustedes, sí. Allá en aquel estadio. Un fuerte saludo a toda la gente, a la afición de los Guerreros. Salvador Garibay como coach de picheo, y bueno, tú como ayudante, se podría pensar de Vicente como coach de bullpen, ¿verdad? Como asistente de él, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, creo yo que cuando me dejaron como manager interino, cuando salió Mario Mendoza, desafortunadamente, pues las cosas no estaban bien y me quedé yo de manager los 7 juegos. Entonces, se manejó bien, hemos trabajado bien con el picheo, y creo que el trabajo lo hacen ellos. Uno más busca poner las fichas donde son, como son y donde van, y afortunadamente pues nosotros han funcionado bien. Exactamente, porque tú tienes muchísima experiencia, con todo respeto por Salvador Garibay. Tú te tomaste una tacita de café en Grandes Ligas, porque después de estar con Sultanes de Monterrey y con muchos equipos en la Liga Mexicana, estuviste en la Gran Carpa probando suertes. Afortunadamente te quedaste un tiempo, pero no, después regresaste a la Mexicana, ¿verdad, Vicente? Sí, mira, fue de un bajar y subir en mi carrera a la Liga Mexicana. De la Liga Mexicana regresé a Grandes Ligas otra vez. En el 93 estuve con Aguascalientes, fui al 94-95 con San Luis, y el 2000, el último año que estuve con San Diego. Entonces, creo que todo eso me ayudó mucho en mi carrera para ir, claro, ver o buscar la manera como titular al jugador cuando llegara el momento de retirarlo. Exactamente, estuviste también con Reynoso, también como timonel, como coach de también, ¿verdad? Como coach, y luego también en la costa del Pacífico, entiendo, con Mayo, ¿no? Con Mayo de Navojoa, con los... Estuve con Hermosillo. Con Hermosillo, con empecé mi carrera con Mexicali como coach jugador, y ya después ahí ya me fui empeñando más como coach, y al final de mi carrera, que me arrojó el último año 2004, pues me ayudó mucho, porque ya en Tijuana estuve más de tiempo completo como coach, y digo, afortunadamente, pues yo creo que esto es trabajar y buscar la manera de que los muchachos se la lleven bien. Exacto, y bueno, por último, Vicente Palacio, porque ustedes tienen que seguir trabajando como peloteros de Vaqueros Laguna, ¿y cuáles consideras que son los hombres de más valía, más importantes en cuanto al picheo de Vaqueros Laguna? Alejandro Astorga, estamos hablando de Crenou, que bueno, pues emigró a otra liga de más competitiva, pero bueno, pues estamos hablando de qué peloteros que son los más confiables en cuanto al staff. Bueno, yo creo que estando en el roster todos son confiables. Aquí nadie es más que uno más que otro, simplemente son momentos que como uno como jugador activo tiene o está en su carrera. Entonces, mencionaste a Astorga, que tuvo un muy buen inicio, hasta tuvo un resentimiento en su hombro, entonces ya fue con el doctor y ya absolutamente no es nada serio y ya va a estar de regreso. En el caso de Dustin Crenshaw, pues no fue una liga más competitiva, fue más por es cuestión de sueldo, creo yo, que más que eso. Entonces él se fue contento porque sobre todo se dio la oportunidad de poder progresar en eso. Y luego Luis Iván Rodríguez, que ha sido cambiado también, y luego Omar Espinosa lanzó un gran partido también ayer. Sí, afortunadamente Omar, después de casi 20 días en actividad, y pues se le dio la oportunidad de iniciar ayer, lo hizo muy bien, y entonces creo yo que lo que cuenta mucho es la confianza con que se le da al jugador, al pitcher, no importa si es, o la posición que sea, siempre y cuando pues ellos saben que tienen que hacer el trabajo, y sobre todo que ellos saben la capacidad de cada quien. Exacto, que haya suerte, y esperemos, así lo espera toda la afición, que el equipo de los Vaqueros Laguna esté en la fiesta, como los playoffs, el sueño dorado de los aficionados, Vicente Palacios. Yo creo que más que nada, pues la afición también cuenta, tiene un gran papel aquí en los juegos, porque si la gente viene y le da el apoyo al jugador, pues es una motivación, y creo yo que aquí hay una gran afición. Me tocó venir mucho tiempo en contra, entonces creo yo que ellos saben que nosotros estamos buscando el objetivo, que es entrar a playoff y por qué no empezar en el campeonato. Muy bien, que hay mucha suerte y muchas gracias, Vicente. Gracias a ustedes y un saludo.